Pero lo que quieren es eso, doblegar al pueblo cubano a su revolución defendida por el pueblo, construida por el pueblo en medio de las mayores dificultades. ¿Para qué? Para, lo repetimos, para que no sea un ejemplo y sobre todo para Estados Unidos retomar su dominio hegemónico en la región. Cuba es un faro, es un faro, quieran o no, es un faro para muchos pueblos, ya no solo en América Latina, sino en el mundo, por su solidaridad, por su entereza, por su firmeza, por su heroísmo frente a un monstruo que no tiene autoridad moral para nada en cuanto por, pero tiene ahí una casta de mafiosos y de politiqueros infames. Tú, el Marco Rubio, el María Elvira Salazar, toda esta gentuza que lo que quieren es y lucran con el dolor del pueblo cubano. Mira, María Elvira Salazar, me llegan vídeos de Santiago en las calles con gritos de patria y vida y corriente y comida. Este debe ser el próximo, ¿eh? Corriente y comida, patria y vida, es el nuevo eslogan. Es el reclamo de un pueblo que Oigan tocó eso. fondo. Porque tú estás instigando, apoyando, proponiendo aún más sufrimiento para ese pueblo, sin vergüenza. Son 65 años de socialismo, de represión, Ya ve. cárcel, muerte y exilio, de apagones, enfermedades y hambre. Cuba quiere libertad. María Elvira Salazar, eres un actor, una actriz, en este caso, de guerra, ¿eh? Contra Cuba. La Embajada de Estados Unidos, cinismo. Nivel 10, de 0 a 10, 10. Dice, somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba. No sé qué otros lugares. Eran tres, ¿eh? Con ciudadanos que protestan por falta de alimentos y electricidad. Correcto. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades Oye, legítimas del pueblo no, cubano. ¿Y con qué recursos? Si sí. vosotros impedís el ingreso de Pero divisas del país. es la desfachatez en su grado máximo, el cinismo en su grado máximo, la desvergüenza en su grado máximo. No hay, pero esta gente que tienen su foco y todos los medios habidos y por haber puesto sobre Cuba, yo no veo que se refiera, no hay una crítica, no hay un editorial, no hay a las balaceras que diariamente ocurren en Estados Unidos y que ocasionan muertos. Este fin de semana, más de 100 muertos por armas de fuego, o sea, balacera por todos lados. Además, en la Florida, donde es congresista, el estado donde es congresista, esta que mencionaste antes, esta individua, pues estaba en estado de sitio. Un estado de sitio en Florida, y sin embargo, eso la prensa no lo magnifica, no lo propagandiza, no lo habla, no lo explica, no hay editoriales, No le da ninguna importancia. no hay Que haya importancia. veintipico tiroteos en Estados Unidos cada fin de semana No, y fin de semana y que con pero todos los muertos. días, muertos, o sea, ese gran problema social que hay pasa Nada. desaparecido, se le oculta a la opinión pública, sencillamente no hablan de eso, y entonces, ¿acaso no corresponde eso a un Estado fallido? Pero Ese es el modelo, ese es el modelo que quieren exportar para Cuba. No, se han equivocado totalmente. Hay problemas gravísimos que están ocurriendo ahí, en las narices de todos estos odiadores, de todos estos sinvergüenzas, pero no miran para ahí, solo tienen ojos para Cuba, para atacar a Cuba, para demonizar a Cuba y a los principales dirigentes de la revolución.